La otra. Es la familia de 10. Está ayudando la mamá. Está ayudando. ¿Es todo? Bien. El último grupo. Gracias. Oh, mister, we accidentally did this sideways, so let's take it first. Pues entonces péguenlo de así arriba. Así, gracias. ¿Listo? La familia se enoja entre ellos mismos y eran. La hija es muy rebelde con su padre y su padre se enoja mucho. La familia no se trata bien. Una familia de 10, cada persona de la familia está en su propio mundo o idea. El papá solo piensa en el trabajo, el abuelo solo piensa en su vida. En la familia de 10. ¿Sí? Las familias no se tratan bien. Y no se respetan. Eso es lo similar. Ok. ¿Y los dibujos? Entonces, ¿qué dibujaste? ¿Qué dibujaste? La familia Prado. ¿Y qué significa? ¿A quién tienes? No mismo, ¿a quién tienes? El papá, la mamá, la hija, bien, y el otro, familia de 10. Ajá, ¿a quién dibujaste? Los 10 personas. Bien, gracias. Entonces, lo que van a hacer ahorita. Vayan leyendo esto para que sepan cómo es la familia. Pásale los dos pasos. Con la lectura, muchachos, es un artículo que busqué y dice entonces. Ya los voy a cambiar de asiento porque hablan y no se callan. Entonces, para jueves, les tengo otro asiento. Lo que van a hacer ahorita con el artículo que les di, van a leer, van a buscar dos citas, por lo menos. Tomen en cuenta estas preguntas: 1, 2, 3, 4. ¿Hasta qué punto deberíamos sacrificarnos para el bienestar de la familia? Aquí lo puse en inglés, si no me entiendes. Para ti, ¿qué significa una familia? ¿Y cuál es el papel de un padre, una madre, hijos dentro de una familia? ¿Sí? Entonces, básicamente lo que respondieron en el calentamiento es lo que van a hacer. Y el concepto de la familia hispano-latina. Aquí dice
Entonces lo leen, me hacen dos citas. ¿Qué habíamos hecho antes? Buscar citas que respondieran la pregunta, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces igual. Leen esto y me buscan dos citas que puedan responder estas preguntas. ¿Sí? Dime. ¿Eh? Ahorita les paso este. ¿Para qué quiero que hagan estas dos citas? Para el párrafo. ¿Sí? Entonces, cuando lean, me escriben aquí las citas, les doy 10 minutos. ¿Sí? 10 minutos para que lean y 10 minutos para hacer el párrafo. ¿Sí? Entonces, ahorita van a leer y yo paso el párrafo después. ¿Sí? 10 minutos. Entonces, 10 minutos para leer, muchachos, 10 minutos. Están leyendo, no hablando. Allí en el artículo dice cómo es una familia hispana el día de hoy, qué es lo que hace la mamá, qué es lo que hace el papá, qué es lo que hacen los hijos. Les da estadísticas, qué por ciento de gente.
más ten en mente que podrías subrayar. Por ejemplo, en el párrafo que tienen que escribir, nada más hay dos preguntas. Dice, basado en el artículo, ¿cómo son las familias hispanas de hoy? Este es el título del artículo, ¿verdad? ¿Cómo son las familias hispanas de hoy? Dice, la pregunta, ¿hasta qué punto deberíamos sacrificarnos por el bienestar de la familia? ¿O qué significa la familia para ti? ¿Verdad? Esas dos preguntas. Y ya les tengo las instrucciones, lo leen. Y también les tengo oraciones para que empiecen con las oraciones. Les tengo 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Si les tengo así, es para que escojan una de esas opciones. Allí tengo cómo pueden empezar. Entonces pueden empezar. Después de haber leído el artículo, ¿cómo son las familias hispanas de hoy? Mi experiencia personal, creo que, no sé, deberíamos o no deberíamos sacrificarnos por el bienestar de las familias.
que dice que por lo menos quiero tres oraciones, de tres oraciones o más. Todavía tienen el papel de las citas, ¿verdad? No, no. ¿Por qué no? Yo nada más le voy a decir, váyanse a la cita 3. Ah, 10 minutos para que escriban el párrafo. Si terminaron ya, pueden escribir otra cita, pueden escribir dos citas. Dos citas. It's true. We never been like this. Yeah. He never goes to geometry. You know what it is? And then like I
What I do is like when I find money, I sometimes check. Like I found money on the floor last time, it was like $10. And it was a lady. She was telling me that I always think this is a good thing. I asked her what she did. But there wasn't the money. She had money in her house. Para el párrafo, muchachos, aquí yo les tengo oraciones para empezar. Si se fijan, tengo uno, dos. Tengo dos opciones para que empiecen. Para la evidencia tengo una, dos, tres. Ah, no, nomás tengo dos. Una, dos para la evidencia. Después que nos sale el número uno, la número dos. Para responder la evidencia, tengo tres. Una, dos, tres opciones. Escogen una y la digo, si quieren, si no, como ustedes quieran. Eso nada más para que se ayuden. ¿Sí? Del párrafo quedan 4 minutos. No. A las 50. En 10 minutos. Si terminaron, voy a pasar a esta parte. Nombre. Fecha, periodo, si no tiene nombre, fecha, periodo, no les doy los puntos. Nombre, fecha, periodo. Sí, pero primero vamos a hacer. ¿Just the paragraph or the article too? No, el párrafo. It would leave like a little tip.
She said the N word. Bien. Entonces, timbra, muchachos, y se sientan. Timbra y se sientan. Bien, entonces quiero otras personas que me compartan lo que escribieron. Una, otra, la segunda persona. Una persona, la segunda. Chris, ¿me vas a compartir el tuyo? ¿Y la otra persona? ¿Quién más? ¿Lo cojo yo? ¿Sí? 15. Entonces, empiezo con mi mano. Not even. It says 15. I'm 16. Let me check it. Sorry. Después de haber leído el artículo, ¿cómo son las familias hispanas de hoy? Y mi experiencia personal es que deberíamos sacrificarnos por la familia, porque quieren mejor vida para sus hijos. O sea, acuerdo con el artículo, nos dice que justo se sacrificó por un 7% de los niños de ellos. Familias hispanas viven con sus padres y con su madre únicamente. Esta evidencia explica como niños viven con uno de sus padres y no los dos. Bien, muy bien. ¿Qué es lo que? El gorro, muchachos. Ya van varias veces que les digo. El gorro y el gorro y el gorro. ¿Qué significa la familia para mí? Es que mi mamá y mi papá, los dos trabajan y ayudan en la casa. Yo y mi hermano ayudan en la casa y vamos a la escuela. Después de leer el artículo, la familia es una cosa que solo tenemos una y la tenemos que cuidar con mucho. Pero la cita que agarraste del artículo, ¿cuál es? No creo. ¿Por? No me voy a fijar que agarré la cita del artículo y si no la tienes, cita tú. ¿Sí? Y la última persona. Entonces aquí se quedan ustedes dos, ¿o qué? ¿Sí? Luis ya lo está esperando que se calle. No, nada. ¿Qué pasa? Porque el padre. El padre siempre hace las reglas y la mamá siempre trata de bring peace. ¿De qué? Traer paz. ¿La mamá? Sí. Yeah. Okay. El papá siempre pone las reglas y... No. That's what I mean, no, 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 no. Y la mamá. Oh, shit. ¿Agarraste cita del texto? ¿Por? Entonces, cada vez que lean, muchachos, algo que están leyendo y los pongo a hacer un párrafo ace. Una persona está hablando.
guardando, empiezan a guardar las cosas, hace más difícil que yo lo entienda a la persona. ¿Mm? ¿Tú me entiendes? Entonces a ti te quedas. Porque se va a quedar aquí teniendo terapia. ¿Sí? Entonces la tarea. Para el jueves, es lo que quiero. Escuchar, mirar o leer una noticia en español reciente, ya sea de deportes, de entretenimiento, no sé tengo de lo que les interese. Le ponen la fecha. ¿Y qué? Ah, me van a escribir. ¿Cuántas oraciones? 3 a 5. Esto va a ser diario, cada vez que vengan a mi clase. Sí. ¿Sí? Para el jueves, ¿lo quieres? El párrafo. ¿Quieres que lo entregamos? ¿Ya no le tomaste foto? No. Curioso.